Nación, Cristina Fernández de Kirchner, nos dona 12 cupos y nosotros nos vamos a buscar a la localidad de Lobos, los traemos. Yo me intereso en ver cómo era la tecnología, la operatividad de este camión, y salgo a dar una vuelta. Y cuando salgo a dar una vuelta, la gente se sorprende y me muestra gestos de aprobación de lo que estaba haciendo. Y entonces, a partir de ahí, dije, ¿por qué no hacerlo? Y así nace la idea. Exacto, y me quedé haciéndolo. Buen día. Y esto que ya está la gente ahora familiarizado, no lo ve como algo que diga, no, el intendente no está para esto. Acá entiende que el intendente está para esto, para esto y para todo lo otro, pero además para esto. Y no lo ven como algo mal. Al contrario. Les gusta mucho, me acercan la bolsita, como verás, los vehículos tocan bocina o la gente me saluda sabiendo que yo hago este recorrido. Y es una aprobación de que entiendo la política como, digamos, una función de servicio a la gente. ¿Qué es eso? Yo ando todo el día en la calle. Normalmente mi oficina es el hospital, es una oficina móvil que tengo y salgo en la semana a los barrios. Es un vehículo, una camioneta de servicios urbanos que voy mirando cómo se realizan los servicios urbanos que vamos proyectando día a día. Y esto indudablemente me sigue brindando un acercamiento con la gente que no he perdido, y creo que esto es el fruto del éxito electoral, el estar cerca de la gente, porque la gente espera del gobernante esto, que esté para resolver los problemas. La vía de comunicación normalmente es por telefónica, me mandan una correspondencia, tengo buzones, una delegación, del hospital, de la municipalidad, hay buzones que me dejan cartas, o el Face, tengo 3.000 y algo de amigos, que la comunicación es diaria y con ellos me contacto. Me causa gracia porque a veces los cito en el corralón cuando termino el recorrido los sábados y domingos, y entonces viene y me dice, disculpe, intendente, que lo estoy molestando ahora que usted está trabajando. Entonces digo, a ver, me reconoce el trabajo de la recolección de residuos, eso como trabajo, administrar la comunidad, la seguridad, la salud, la educación y todo lo demás. No es trabajo. No es trabajo, me causa gracia, pero la gente lo ve así, esto es trabajo. Yo provengo de una familia que mi padre también fue intendente, cuando vota a la mujer por primera vez en el año 51, hasta la Revolución Libertadora del 55. Primer obrero, digamos, que accede al Palacio Municipal, un empleado ferroviario. Y indudablemente que mi madre también docente, directora de una escuela. Eso me hace a mí estar muy cerca de esta comunidad que me vio nacer y que me pude desarrollar acá. Y por lo tanto nunca me sentí como que estoy alejado o que estoy en otro poder, digamos, del Estado que me lleva a otro nivel, alejándome de la gente. Tenemos a cargo la Policía Comunal hace 8 años y tenemos la salud, educación y deportes, turismo y todo lo que hace la vida de la comunidad. Inevitablemente, cuando vos te conoces tanto, toda la problemática del vecino, así no te competa, la gente te lo trae a vos, en la confianza del trato de 4 años de concejal y 22 años de intendente. Uno podría decir que son muchos años, que inclusive la gente podría decir, puede cansarse de ver siempre el mismo intendente, pero creo que el ir renovándome y reinventándome hizo de que la gente viera que sigo a la altura de la demanda y las circunstancias que esta comunidad tiene. Recibimos muchas visitas por la ruta del queso. Tenemos muchos pequeños emprendimientos en Suipacha que están siendo conocidos, que han trascendido la frontera de Suipacha. Muchos de ellos derivados de la leche y otros no tradicionales como, por ejemplo, el fruto de arándanos o la cría de jabalíes. Entonces, se ha hecho todo un circuito de visita a Suipacha y sábado y domingo procuramos hacer una limpieza un poco más detallista para que el aspecto acompañe lo que buscamos en la semana, que es tener una ciudad bien ordenada, estéticamente bien limpia,
pero que el fin de semana, al no tener los servicios, digamos, normales de barrido, inevitablemente la gente por ahí deja algo tirado que anda volando un día de viento, y entonces cuidamos eso porque a la gente le llama mucho la atención lo limpio que es Suipacha. Suipacha tiene una economía netamente agropecuaria. Acá es una cuenca lechera, 100.000 hectáreas de campo, que nació el tambo en Suipacha, digamos, en toda esta zona. Tenemos la fiesta provincial de la lechería y también la fiesta nacional de Orlando en Suipacha. Ahora ha cambiado la economía con, digamos, la irrupción de la soja. Como en todos lados, la soja es rentable. Suipacha tiene una tierra que es para cría, para tambo. Quiere decir que no es una tierra de chacra. Pero sin embargo, se adaptó también la soja, que ahora hay buenos rindes. Como todos sabemos, hay buen commodity de precio internacional, por lo tanto hoy es más rentable la soja y ha desplazado la mano de obra del campo y otras, digamos, siembras tradicionales que tenía Suipacha. Eso para nosotros socialmente nos ha impactado negativamente y eso indudablemente que a nosotros tuvimos que resolvernos del ámbito público. Que la gente se quedó sin trabajo. Antes era criar animales y para criar animales estaba familias enteras en el campo trabajando. Cosa que hoy la soja sembrás, pones un candado en la tranquera y a los 6 meses venís y cosechás. Esta es la realidad, lamentablemente. Y bueno, nos tuvimos que adaptar a esa circunstancia. Hay mucho más dinero, pero más concentrado en los dueños de la tierra y en los que trabajan la tierra. Y no así en el resto de la comunidad. Eso lo tiene que contener y dar respuesta el Estado municipal con los recursos y programas que nos da el Estado provincial y nacional. Desde hace 22 años que yo aplico una política de inclusión donde el Día de los Reyes Magos lo reciben los chicos de todos los sectores sociales de Suipacha, por decir. El corso es el corso de toda la comunidad, de todos los sectores sociales. La vivienda accede todo el mundo a la vivienda, como te digo, el que no tiene recursos se le regala un metro cuadrado de vivienda y al que tiene recursos se le financia una vivienda social. Entonces con esto digo, no hay diferencias sociales y todo lo que es público se comparte por todos. Esta es una plaza apropiada por la gente, se la apropió la familia. La familia se concentra acá los fines de semana, viene a tomar mate. Acá se ponen distintos puestos artesanos y de gastronomía, el clásico choripán. Y entonces se recrea todo un momento de encuentro social importante. Los chicos están entretenidos, hay diversas actividades. Acá vemos una calecita que es totalmente gratuita. Distintos juegos que además desarrollamos acá, como fútbol, tenis, vóley. Y también hacemos fútbol, hacemos ping-pong. Mete gol para los chicos, cine a la noche. Enfrente tenemos la sede, digamos, en la estación del ferrocarril, la sede del programa Envión, que está dirigido a contener a los adolescentes, darle actividades recreativas, manualidades y también darle inclusión. Somos el municipio más pequeño de 24 distritos de la primera sección electoral, donde están los distritos de San Martín, 3 de Febrero, Morón, Campana, Escobar, Tigre, Vicente López, San Isidro, bueno, ya se darán cuenta la dimensión. Somos 10.000 habitantes, somos pequeños, estamos contra otra sección electoral que tiene más la realidad nuestra, que es la cuarta o la segunda sección electoral. Y si bien la segunda ahora se ha puesto a la vera del Paraná muy industrial, más se parece a la cuarta. Quedamos pegados a la cuarta, pero no somos la cuarta sección. Tiene mucho más lógica que pertenezcamos a la cuarta. Con esta realidad sufrimos, sí, mucho. Sufrimos una realidad de que la idiosincrasia no tenemos nada que ver, de que somos, digamos, no, en esta no gran familia, el hijo que menos problemas trae, entonces es el menos que atendés políticamente e institucionalmente. No existís para las realidades de los otros distritos. Y no debe tener demasiados representantes nunca fuera del distrito. Tenemos un solo legislador en la historia del peronismo de Suipacha. Ya eso te lo dice todo.